Muy buenas tardes, amigos. Te saludamos por fin después de 2 años y medio de descanso por ese COVID-19. Te saludamos desde la Plaza de San Roque, municipio de Valsequillo y un poquito de Telde. Y te saludamos porque va a dar comienzo las fiestas patronales en honor a San Roque, el patrón de este importantísimo sector de Valsequillo. Con nosotros tenemos un hombre incansable que hace posible llevar todos los años la fiesta a todos y cada uno de los rincones de las casas de este pueblo, Alfredo Velázquez Santana. Alfredo, un año más celebrando las fiestas de San Roque. Sí, bueno, por el tema de la pandemia hemos dejado 2 años o 3 y ahora el 2022 ya podemos hacerla. Alfredo, ¿cómo se presenta esta fiesta del 2022 después de ese parón? Bueno, como estamos empezando, creo que se presenta bien, Agustín. Pero como estamos empezando hasta ahora, no sabemos más o menos el público que va a venir. Yo espero que venga. Este año nunca mejor para darle las gracias a las firmas comerciales por apostar una vez más por la fiesta en unos momentos muy difíciles. Y también, Alfredo, me supongo que tendrá que darle las gracias al Ayuntamiento de Valsequillo por hacer posible año tras año que esta fiesta que a ti te toca dirigirse a una realidad. Hombre, las gracias se las tengo que dar a toda la gente, porque gracias a ellos se puede hacer la fiesta, principalmente las casas comerciales y los vecinos del barrio y el Ayuntamiento de Valsequillo. Alfredo, Valsequillo siempre ha colaborado muy mucho con San Roque. Este año tenemos la suerte que San Roque también es fiesta en Valsequillo, ¿verdad? Sí, este año es fiesta, en el municipio de Valsequillo es fiesta. Pero es bueno porque tenemos el día, el 15, que sería el lunes de fiesta nacional, y el martes de fiesta local. Hoy tenemos a Lucía, una chica joven, pregonando la fiesta en esta edición 2022. Yo espero y yo aposté por ella, porque creo que va a ser un buen pregón. Lucía Perdomo Hernández es la joven pregonera que se ha elegido en esta edición 2022 para dar el pistoletazo de salida para las realizaciones de los pregones. Lucía, te veo contenta, te veo feliz, no me cabe ninguna duda que todo va a salir bien, entre otras cosas, porque la juventud conecta muy bien con la gente.
difícil de saber es conocer a fondo el genio de la mujer, si sabes que la quieres, despreciativa se va. En cambio con desdén siempre la llevas detrás. Vente al baile, vida mía, vente al baile, corazón, que en el mundo bailaremos el famoso caracol. Vente al baile, vida mía, baile, corazón, en la noche de tormenta aparece el caracol.
Nos hemos reunido hoy aquí para dar comienzo a las nuestras fiestas patronales en la, de este año 2022. Lo siento, los nervios lo que hay. En honor a San Roque y a Nuestra Señora de la Virgen del Perpetuo Socorro. Contamos este año con una pregonera muy joven, Lucía Perdomo Hernández. Estudiante de cuarto de la ESO en el Instituto Profesor Juan Pulido Castro de Telde. Ella ha estado vinculada al barrio toda la vida, ya que su familia materna procede de Valsequillo y de San Roque, desde sus tatarabuelos hasta la actualidad. Quienes la conocemos, la hemos visto siempre aquí participando de las fiestas desde que era muy pequeñita. Y hoy tenemos como pregonera de la fiesta. Le cedemos la palabra con un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches. Sean todos bienvenidos. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento. En primer lugar, gracias Cristina por la presentación. En segundo lugar, a la agrupación folclórica Los Mitos de Correa, que son los que han puesto la parte musical. Gracias a Alfredo y a la Comisión de Fiestas por haberme dado la oportunidad de pregonar este año nuestras fiestas patronales en mi plena juventud, ya que solo tengo 15 años. Asimismo, gracias a todos los que desde la parroquia de San Juan me están arropando en esta noche tan especial para mí. Autoridades de los ayuntamientos de Valsequillo y Telde. Señor juez de paz, don Pedro Ortega García. Cronista oficial de Valsequillo, doña María Teresa Cabrera Ortega. A mi profesora Carmen. Al grupo Bolaños, que son los encargados de instalar la megafonía. A los medios de comunicación. Y por supuesto, gracias a mi familia, amigos y todos los vecinos de Telde y de este valle que han querido acompañarme en esta noche, en este acto de apertura de las fiestas de San Roque y de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de este año 2022. Y después de este paréntesis al que nos obligó la pandemia del COVID-19. Este pregón lo he preparado con mucho cariño e ilusión y espero que sea del agrado de todos. Llega el verano. Después de tantas tareas, trabajos, noches delante de los libros para los exámenes, el curso acaba y algo nuevo empieza. La ilusión por las fiestas de San Roque. Y es que yo lo vivo así, porque aunque resida en Telde, disfruto con intensidad cada acto de estos festejos patronales desde que era muy niña. Ya huele a fiesta. Notamos ese ambiente que tanto nos gusta. Pintamos las casas, hacemos limpieza general, colgamos las banderas en nuestros patios, fachadas y plazas, que también alumbramos con bombillas. La ermita también se prepara para recibir a los feligreses y peregrinos que pasarán por ella durante estos días. Se monta el escenario, llegan los ventorrillos, el puesto de los helados y los turroneros. Todo está a punto para que podamos empezar a disfrutar de la alegría que nos transmiten estas fiestas. También nos compramos ropa para la ocasión y preparamos con ilusión esos reencuentros que tanto anhelamos durante el año. Toda la familia se reúne en torno a la mesa, recordando historias que despiertan risas y recuerdos bonitos de los que ya no están. Y no podemos negar que necesitamos esos momentos para recargar las pilas. Y es San Roque, nuestro patrono, el que lo hace posible, porque recordamos su vida cada mes de agosto. Este santo nació en Montpellier, Francia, en el siglo XIII, en el seno de una familia adinerada. Su padre era el gobernador de la ciudad y su madre era una dama de la clase más alta. Ambos tenían profundas cualidades cristianas que consiguieron inculcarle a su hijo. Roque se queda huérfano de padre con tan solo 12 años y de su madre con 20.
Este joven, robusto y fuerte, que aprendió nociones de medicina, debería haber sucedido a su padre en su cargo y tener una vida fácil y cómoda. Sorprendentemente, renuncia a esa vida que tenía predestinada y toma una decisión muy distinta a la que se esperaba de él, renunciando así al cargo de su padre, vendiendo toda su fortuna y repartiendo las ganancias entre los más necesitados. Fue entonces cuando se dispone a peregrinar hacia Roma para visitar las tumbas de los apóstoles San Pedro y San Pablo para implorar su protección. En su camino, cuando pasa por Acuapendente, se encuentra con el brote de la peste, una espantosa enfermedad contagiosa que se cobraba innumerables vidas. Con gran espíritu de ayuda, Roque cambia sus planes y decide posponer su peregrinación y quedarse un tiempo allí, curando a los infectados, gracias a los conocimientos médicos previamente adquiridos. Cuando pudo, retomó su peregrinación hacia los Santos Sepulcros y después de haberlo visitado, quiso volver a su tierra. Pero camino de vuelta, revivió el drama de la enfermedad que seguía causando estragos y volvió a ofrecer su ayuda como un buen cristiano, contagiándose él mismo cuando se encontraba curando a uno de los afectados más graves. Roque se llenó de úlceras y manchas negras e ingresó en el hospital donde había sido enfermero. Pero, para no ser carga para nadie, abandona él mismo y se retira a un bosque solitario. Ocurre entonces que su soledad se ve aliviada por la compañía de un perro, que cada día lo asiste llevándole un pan de la mesa de su amo. Este curioso compañero también lamía sus heridas y llagas hasta curarlas. Por eso, cada 16 de agosto, en todas las Eucaristías de nuestras fiestas, se reparte un pequeño panecillo, que no está consagrado, pero sí bendecido, como gesto simbólico que recuerda lo que San Roque recibía de aquel perrito. Una vez sanado, Roque vuelve a retomar su regreso a Montpellier. Su aspecto era tan demacrado que era irreconocible. A la altura del norte de Italia, unos soldados lo toman como espía y lo meten en la cárcel durante 60 meses, muriendo de delgadez con tan solo 32 años. Debajo de su almohada encontraron una tablilla con la siguiente inscripción: los que atacados por la peste acuden a la poderosa intercesión de Roque serán liberados de ella inmediatamente. Hoy podemos acudir a nuestro patrono, devoto de las grandes epidemias, para que interceda a Dios por nosotros, para que nos proteja y libere de esta nueva peste mundial que sufrimos desde hace más de 2 años, que es el COVID-19. A Roque lo vemos representado con bastón y sombrero de peregrino, señalando o enseñando sus llagas, acompañado de su fiel amigo el perro con el pan en su hocico. Este pueblo recibe por estas fechas a gran cantidad de devotos que vienen a pagar sus promesas por gracias recibidas de este milagroso santo. Y así ha sido siempre desde la creación de la ermita. Nuestros antepasados cuentan que los padres traían a sus hijos en bestias mulares o burros para rendir culto al santo. Tampoco podemos olvidarnos de que el día 15 de agosto conmemoramos la asunción al cielo en cuerpo y alma de la Virgen María. Aquí se la venera bajo la advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que es lo que debemos pedirle en esta época de dificultades que nos ha tocado vivir, que con su manto nos envuelva y nos cuide con su amor maternal. En este valle también se celebran en el mes de mayo las fiestas de la Virgen Milagrosa, tradición que no se ha perdido y que debemos hacer que perdure en el tiempo para que las futuras generaciones la puedan venerar. Esta ermita fue edificada en el año 1734.
más de 100 años después, se repara y ensancha, y el 1 de marzo de 1941 se crea la parroquia de San Roque del Valle, separada de la de San Miguel de Valsequillo, por el obispo Monseñor Don Antonio Pildain y Sapiain, siendo el primer párroco el reverendo Don Antonio León Vera. Esta plaza en la que nos encontramos ahora mismo no se construyó a la vez que la ermita. Sería más de 2 siglos después, con la ayuda de los vecinos, cuando se hizo posible, ampliándose posteriormente a como la vemos ahora, donde podemos disfrutar de la fresca sombra de los 4 frondosos laureles de India que son emblemáticos de esta plaza y que fueron plantados a finales de 1974 por el párroco de aquel entonces, don Martín Lopetegui Artola. El pasado año 2016 celebramos el 75 aniversario de la creación de esta parroquia con una solemne Eucaristía presidida por don Francisco Cases Andreu, anterior obispo de esta diócesis, que me conoció con tan solo 5 meses en su primera visita a este barrio con motivo de las fiestas patronales, siendo las primeras para mí, y con el que todavía mantengo contacto aunque esté en su Alicante natal. Sentí mucha alegría cuando el pasado 26 de marzo nos vimos en la Catedral de Santa Ana, en la consagración episcopal de nuestro obispo auxiliar, don Cristóbal Denis Hernández, hijo de este municipio de Valsequillo, y del cual nos sentimos muy orgullosos, ejerciendo ahora su labor junto al actual obispo titular, don José Mazuelos Pérez. Por esta parroquia han pasado numerosos sacerdotes, de los cuales conozco algunos, como don Francisco, don Eugenio, don Juan Santiago y don Carmelo Rodríguez Ventura, gran amigo de la familia, que casó a mis padres en 2003 y me bautizó en 2007, 3 meses después de nacer, siendo mis padrinos mi abuelo paterno Agustín y mi abuela materna Pino Teresa. Ambos acontecimientos en la Basílica de San Juan Bautista de Telde. Pero anteriormente, el 12 de mayo de 2007, cuando todavía no tenía ni 2 meses, fui presentada a la Virgen de Guadalupe en la iglesia de San Pedro Mártir, de Gido, en Telde. Idea del gran amigo y sacerdote don Óscar Araque Galvis, que siguió de cerca todo el embarazo de mi madre y fue uno de los primeros en visitarme en el hospital materno-infantil para conocerme, pocas horas después de nacer. Siguiendo con la historia, esta ermita cuenta con varias imágenes, entre ellas alguna de gran valor, como la de San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, la Virgen del Carmen y San José, así como un óleo sobre lienzo de 3 metros 50 centímetros de alto por 2 metros 10 centímetros de ancho, representando el bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista, obra de don Adolfo Reyes León, inaugurado y bendecido el 9 de agosto de 1998 por don Juan Ormazábal Muñoz, que fue párroco desde 1995 hasta 2003. La fachada se caracteriza por tener una espadaña formada por 2 arcos que sirven de hueco para las campanas, las cuales se han tocado siempre de forma manual y que desde el año pasado cuentan con un sistema automático de funcionamiento que permite durante el día el toque de las horas y el anuncio de las Eucaristías, pudiéndose también programar para que repiquen durante las procesiones. Además, dispone de un óculo y una portada sencilla en forma de arco de medio punto con puerta tachonada. Tiene una placa informativa con fechas de gran relevancia histórica, inaugurada y bendecida por don Eugenio Peñate Suárez, anterior párroco, el 5 de agosto de 2017, y un mosaico de cerámica con la figura de San Roque, que se ha inaugurado y bendecido esta misma mañana por nuestro párroco don José Antonio, después de la misa celebrada con motivo de la peregrinación realizada por primera vez este año
desde la Plaza de San Miguel Arcángel de Valsequillo hasta aquí. Tanto me gusta esta ermita que cuando mi profesor de religión, Francisco López, diácono de nuestra diócesis, marcó como trabajo hacer una maqueta de una iglesia, la primera que se me vino a la cabeza no podía ser otra que esta. Como pueden apreciar, es una auténtica réplica. Hoy también les quiero contar, para aquellos que no conocen este lugar, que San Roque fue en su día tierra de grandes cultivos, siendo rico en toda clase de verduras y árboles frutales, tanto autóctonos como tropicales. Hoy quedan los berros de la Solana y algunas pequeñas fincas. Tampoco faltaban las tiendas de comestibles y llegaron a estar abiertas dos panaderías. A día de hoy contamos con la venta de pan, bollería y dulces, pasando al panadero varias veces al día. Y como no, en verano no faltan los helados. La uva se pisaba para fabricar grandes caldos en los lagares que hoy podemos apreciar en ruinas. En cuanto a los servicios de restauración, hoy tenemos el Bar Adán, justo aquí en la misma plaza, especializado en carne de cabra y sancocho. Y el restaurante asador grill Casa Brito, muy famoso en toda la isla por la excelencia de sus carnes. La ganadería también tenía una gran importancia. No era extraño que la mayor parte de las familias tuviesen ejemplares dignos de merecer premios en las exposiciones de feria. Este barrio, además, contaba con zapatería y hasta un barbero que hacía de practicante si era necesario. Había artesanos que trabajaban muy bien la hoja de palma para hacer escobas y sombreros. Muy característico de esta zona es el palmeral que se extiende en la zona baja del valle y que en los años 90 sufrió un grave incendio. Y entre estas esbeltas palmeras se esconde la antigua fábrica Aguas de San Roque, que se dedicaba al embotellamiento y distribución de un agua que con el tiempo se le reconocieron propiedades digestivas y diuréticas. Destacar también que el agua no solamente era para beberla, sino que también se utilizaba para obtener beneficios curativos. Por ello, en las instalaciones de su fuente existía un balneario donde acudía gente de toda la isla, llegando incluso a pernoctar durante varios días para recibir los tratamientos de salud mediante los baños diarios. Durante buena parte del siglo XX fue una industria señera, una de esas que por sí mismas se convirtieron en imagen de marca de la isla entera. Durante décadas, sus paredes y decenas de trabajadores dieron de beber a miles de gran canarios. Era la única industria con la que contaba el pueblo y que le dio trabajo principalmente a los residentes de aquí, entre los que se encontraba gran parte de mi familia, siendo mi bisabuelo Jacinto Hernández Cruz una de las personas encargadas de hacer el embarque en el muelle de la Luz y de las Palmas, ya que la industria alcanzó una gran dimensión de negocio, siendo distribuida por toda la isla de Gran Canaria y Tenerife. También dio trabajo a gente de toda la isla y expandió sus instalaciones por Telde, Galdar y la capital. Hasta 200.000 litros se embotellaban en un día. Esta empresa trajo riqueza, bienestar y prosperidad a nuestro pueblo. Comenzó de forma artesanal, lavando las botellas, embotellando y colocando tapones de corcho de forma manual, realizando el reparto en bestias que iban barranco abajo hasta Telde porque no existían carreteras. Hay anécdotas muy curiosas que no conviene que caigan en el olvido, como por ejemplo que con los movimientos de los burros los tapones de las botellas saltaban debido al gas, que como propiedad singular tenía este agua. Se trabajaba 12 horas diarias y más en los meses de verano, pero lo hacían con ilusión para poder ganar dinero, hacer sus casas y mantener a su familia. El embotellado, tapado y etiquetado a mano desapareció con la instalación de maquinaria, pasando a ser de forma automática.
Con la misma, el valle se sentía vivo con las entradas y salidas de camiones durante todo el día, con sus paradas aquí en la plaza para sus conductores tomar café y alguna que otra copilla. Todos recordarán aquellos camiones cargados con cajas de madera, que con el paso del tiempo serían reemplazadas por las de plástico, que eran más ligeras, contribuyendo de forma positiva en la salud de los que las cargaban. El logotipo de la empresa era una pareja enlazada por sus brazos, alzando sus manos para brindar con alegría con el agua de San Roque. Como muy bien se indicaba en su etiqueta, estas aguas habían sido declaradas de utilidad pública un 16 de febrero de 1916, por lo que hace 6 años celebramos su centenario. Es por ello que se hizo un mural en recuerdo del aniversario, en un entorno ajardinado situado a la entrada del barrio, junto a la rotonda de San Roque, la que se halla aquí justo enfrente de la iglesia, para recordar a todos la labor, el esfuerzo y el tesón de aquellas personas que formaron parte de la historia de este pueblo trabajando en tal emblemática empresa. En dicho mural dice textualmente: en tributo al esfuerzo y el trabajo realizado por todas aquellas personas que contribuyeron durante años al desarrollo del Valle de San Roque y su fábrica de agua en su 100 aniversario, 1916-2016. Fue una lástima que la empresa desapareciera en 1998, languideciendo en un rincón del barranco de San Roque, habiendo gozado de tanto reconocimiento. El 5 de agosto de 2017 se procedió a la inauguración oficial del mural. Aquella noche, delante del mismo, José María Monagas Caballero, que era nieto, y yo que era no solo nieta, sino también bisnieta de trabajadores de esta importante empresa, interpretábamos un diálogo, reconociendo la labor de nuestros ancestros, ataviados con los trajes típicos de Gran Canaria, diseñados por Néstor Martín Fernández de la Torre, que eran los que llevaban la pareja que aparecía en el logotipo de la empresa. Para la ocasión, Alfredo Velázquez, algunos de sus familiares y amigos hicieron una réplica de uno de los antiguos camiones de la empresa, tallado en madera y provisto de todo lujo de detalles. Ese mismo año sería la carroza representativa de este barrio en la romería ofrenda a San Miguel Arcángel de Valsequillo. En el año 2001 se llevaron a cabo algunas obras en la fábrica para intentar explotarla nuevamente, pero sin éxito, ya que nunca llegó a reabrirse. Como dije al principio, siempre me he sentido de aquí, y mi familia me ha transmitido desde pequeñita el amor a estas fiestas. He participado en ellas, en los juegos infantiles, siendo la mano inocente de las rifas, en la romería. He entregado premios en la feria de ganado bajo la atenta mirada de nuestros patronos. No me pierdo ni un solo acto de la tarde-noche y, cómo no, en las verbenas, para las cuales duermo la siesta, algo que nunca hago durante el año, para así poder aguantar toda la noche bailando. También nos hemos visto en esta plaza una cuarta generación donde nuestros bisabuelos eran hermanos, Diego, Jacinto y Amparo Hernández Cruz. Me refiero a las primas Sara Eugenia, Nadia, Yacira y yo. Aunque todas vivimos fuera de aquí, también he compartido ratos de juegos con mis amigas Negira, Gisela, Tana y Sofía. Nunca he faltado a los que para nosotros, por ser personas de arraigo cristiano, son los actos más importantes: las solemnes funciones religiosas de los días 15 y 16. Para poder disfrutar de todos los actos, ya sean de la mañana, tarde o noche, tengo la suerte de contar con la casa que construyó en el año 1959 mi tatarabuelo José López González, conocido en su Valsequillo natal por Maestro Pepe López y para los nietos como Patito.
En dicha casa han vivido mis bisabuelos, mis abuelos maternos, mis tíos abuelos, mi madre y mi tío Santiago, residiendo este último aquí y con el que tengo apalabrada la casa para ser su heredera generacional. Vinculada a la iglesia, puedo contar que cuando se hicieron los tronos nuevos en 2009, de la mano de Lucas Robaina Perdomo, los mantos de la Virgen que los había hecho mi bisabuela Fidelina López Benítez, con sus grandes dotes de costura, aprendidos en su Valsequillo natal, se pudieron adaptar con las modificaciones oportunas. Pero los mantos de San Roque no se pudieron aprovechar, debido a que las medidas del trono nuevo nada tenían que ver con el antiguo. Mi familia se hizo cargo de hacer los nuevos. En la confección trabajaron mi abuela Pino, mi tía Fidelina, mis padres y yo, que con tan solo 2 años amenizaba aquellas calurosas tardes de julio con mi desparpajo hablando y cantando, mientras les alcanzaba el dedal, el hilo de hilvanar, los galones dorados, la cinta métrica y cualquier cosa que necesitaran. Incluso ayudaba con mis manitas a planchar la tela para que no quedaran arrugas a la hora de marcarla. Mi madre conserva los vídeos de aquellos momentos únicos en la vida para recordarlos en la posteridad. Hoy en día pertenezco al grupo de liturgia de la parroquia y tuve la oportunidad de ofrecer mi voz para cantar con doña María del Carmen Hernández Domínguez al piano, las dos funciones principales de los días 15 y 16 del año pasado, haciendo además de solista, interpretando el Ave María de Schubert a Nuestra Virgen del Socorro. Y es que el canto ha sido una de mis pasiones desde que era muy pequeñita, habiéndome formado en la Escuela de Música de Telde, donde además comencé a tocar uno de los instrumentos más conocidos de cuerda frotada, el violín, y que a día de hoy sigo recibiendo clases. Quiero despedirme dándole las gracias a todos por haberme acompañado en este acto tan importante para mí y pidiéndoles que todos vibremos con estas fiestas patronales y que este pueblo se convierta en una gran manifestación de religiosidad, tradiciones populares y armonía entre todos, compartiendo nuestra alegría con los que nos visiten, alegres por celebrar un año más nuestras fiestas. Por mi parte, solo me queda decir que quedan proclamadas las fiestas patronales en honor a San Roque y a la Virgen Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de este año 2022. ¡Felices fiestas a todos! Muchas gracias. Una flor para una flor. Muchas gracias. ¿Para el tambor? Vaya a llorar, Pedro. Eres de lágrimas fáciles, Pedro. Qué bonito, qué clase. Un montón. ¿Lo lees? Sí. Dice, a Lucía Perdomo Hernández, pregonera de las fiestas patronales de 2022, en agradecimiento por su inestimable colaboración con el Valle de San Roque. Comisión de Fiestas, 6 de agosto de 2022. Buenas noches a todos. En primer lugar, felicitar a la tan joven pregonera. La verdad que has hecho un pregón recordando un montón de cosas de San Roque muy importantes, sobre todo para la gente que son de aquí, del barrio de San Roque. La verdad que te felicito.
te felicito y yo pido otro fuerte aplauso para ella, porque la verdad que lo ha hecho muy, muy bien. Después, un poco también, como ya decía en el pregón, llevamos 2 años sin hacer las fiestas de San Roque y este año vamos a poder celebrar las fiestas de San Roque y hay que divertirnos. Y yo desde aquí quiero felicitar también a toda la comisión de fiestas por la gran labor que están haciendo por el barrio de San Roque para que estas fiestas se puedan desarrollar. Y a la vez también quiero disculpar a 2 compañeros que no han podido estar aquí esta noche, como es el alcalde Paco Ata y a Natalia Ramírez. Y yo desde la Corporación Municipal te voy a hacer entrega de una placa por el pregón, por ser la pregonera de San Roque 2022, y acércate. Muchas gracias. Dice: Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, a doña Lucía Perdomo Hernández, pregonera de las fiestas patronales en honor a San Roque 2022. Valsequillo de Gran Canaria, a 6 de agosto de 2022. A ver, Cristina, te toca. ¿En serio? Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por venir a este bonito pregón que acaba de hacer mi amiga Lucía. Como presidente de la fiesta, primero que nada, daré las gracias a Lucía por haber aceptado la invitación que fuese nuestra pregonera este año. En segundo lugar, después de haberte oído, darte las felicidades por todo lo que esta noche viniste a contarnos. Un pregón que todos hemos disfrutado con atención. Ella siempre se ha sentido aquí y eso se le nota. Poco me queda que añadir, porque yo soy una persona de pocas palabras. Dicho ya por ella y Cristina, solo desearle que pasen una buena fiesta y disfrute de todos los actos, tanto cívicos como religiosos, que la comisión de fiestas hemos preparado para todos ustedes, que esta edición sea motivo de buenos encuentros. Felicidades de fiesta. Gracias.
De su vida y de la vida de este barrio precioso, así que muchas felicidades, Lucía. Agradecer a la Comisión de Fiestas su invitación siempre para sus fiestas, que siempre se acuerdan de nosotros. Así que desearles que disfruten mucho de las fiestas de este barrio, que también tengo raíces aquí, mis abuelos también son de aquí, así que le tengo mucho cariño también a estas fiestas, así que de todos los miembros de este grupo, muchas gracias y gracias por hacernos formar parte de este día tan importante para este barrio. ¡Felices fiestas!
hijos me dio.